Yo trabajo 8 años como arriero y bueno, lo que yo he notado en el cambio no es que cada año los nevados se van perdiendo, no se van retirando más, van disminuyendo. Eso es algo que no podemos recuperar, ¿no? Creo que de aquí 30, 40 años ya no va a haber nada. Más antes nosotros, o sea, mi abuelo me cuenta, ¿no? En estos valles que nosotros tenemos ahora, la gente criaba, se dedicaba más a la ganadería y la agricultura. Pero ahora ya no vemos eso, ya no vemos muchos animales, porque ya los pastos, todo ya no es igual, ya los pastos se han revigido y por la lluvia también, ¿no? La lluvia ya entra muy tarde. Por eso ahora mi comunidad ha optado por criar limitado ya cada persona con 5 o 6 burritos y menos vacas, menos ovejas y, bueno, adecuarnos a nuestra vida actual, ¿no? Si usted se fija en este mapa, usted va a poder ver una delimitación roja, ¿no? Que básicamente nos muestra hasta dónde llegaba el sistema Huascarán. Este es el sistema Huascarán en el 62. En 54 años la Cordillera Blanca ha perdido un promedio de 38% de cobertura glaciar. A nivel del Perú tenemos una pérdida de el 53%. Entonces estamos hablando de la mitad, mucho más de la mitad. Y seguimos con una tendencia agresiva de pérdida sobre estos recursos que todavía no sabemos cómo gestionarlos. Los impactos directos, primeramente va a estar en el tema de la provisión de agua para consumo poblacional. Es claro, actualmente se nota claramente, sobre todo en la época seca, el déficit de agua para la dotación de agua para los cultivos, es decir, para la agricultura, y obviamente también para la industria que genera la energía eléctrica, inclusive en algunos lugares un tema de conflictos con la población, o sea, ¿quién tiene la prioridad en el tema del uso del agua y para qué? Más adelante no sé qué va a ser de nuestra existencia, porque este es el fuente de vida para nosotros, lo que vivimos aquí en la sierra, ¿no? Así, para la generación, no sé, va a ser un problema muy grande eso, es que este recurso se va a agotar.